Continuamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche y hoy estamos hablando de Ecuador, los casos de denuncias de persecución política, también la falta de independencia judicial que hace el sector opositor al presidente Rafael Correa. Diputado Patricio Zambrano es diputado ecuatoriano por el Partido Socialista. Ecuador, en este momento, ¿usted considera que se parece a lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Hay restricción a las libertades? ¿O por qué la oposición ecuatoriana no tiene tanta fuerza o no se siente de tal forma como las protestas en las calles de Caracas? Yo creo que el Ecuador es un Estado de Derecho. Yo creo que el Ecuador permite a todos sus conciudadanos ejercer sus derechos. Que la oposición, por sus mismas actitudes, por su desgaste, pero sobre todo por su actuación al interior del país, ha perdido enormemente la capacidad de convocar. El 30 de septiembre salimos a defender la democracia, a defender a nuestro presidente electo por las urnas. No pudieron salir, no tuvieron la capacidad de convocatoria la oposición, cuando los grupos políticos estuvieron presentes ahí, azuzando para que salgan a una rebelión, para que salgan a tomarse el poder, para que salgan a destituir a nuestro presidente. La gente salió en grandes cantidades a defender esa posibilidad de democracia, una democracia plena que existe en Ecuador, una democracia que la vivimos el día a día, no que la vemos desde los escritorios, una democracia que nosotros sí creemos y que la participamos todos los días. Alejandra Ceballos, ¿qué está pasando con la oposición en Ecuador? Hay una oposición amedrentada, acallada, sin embargo vemos cómo en las pasadas elecciones regionales ganan algunas plazas muy importantes al oficialismo. Mira, cuando Rafael Correa inició su actividad política en el 2006, sin duda alguna había desgaste de parte de los partidos políticos existentes en el Ecuador. Esto lleva a que Rafael Correa arrase en elecciones. Esto sucedió en el 2006, 2008, 2009, hasta el 2011. El 2013, las últimas elecciones presidenciales, ya costó un poquito más al partido de gobierno Alianza País ganar elecciones. Y no se diga el 2014, ¿por qué? Para mi punto de vista, Alianza País está viviendo el mismo desgaste o está comenzando a vivir el mismo desgaste que vivían los partidos políticos en el 2006. ¿Por qué? Porque está cayendo en las mismas prácticas. Alianza País es un partido populista en el que su fama se basa en la enorme campaña publicitaria que hace el gobierno a través de todos los medios públicos e incautados que posee. La oposición no tiene poder de convocatoria, primero porque no tiene los recursos que tiene el Estado para atraer gente de otras ciudades como lo hace a través de buses y lo vemos esto, cada vez que hay una concentración del Estado se pagan mítines enormes con gente traída de otras partes y demás, ¿no? La oposición no tiene los recursos para hacerlo. Y sí, la oposición estuvo muy disminuida en las anteriores elecciones. Esto hablo antes del 2013, por estas razones, precisamente porque la campaña publicitaria del Estado nos ha ubicado a la oposición, y me incluyo como oposición, como corruptos, como disidentes, o sea, como malos, como que estamos haciendo las cosas mal. Y sí, hubo muchos errores de parte de nuestros anteriores políticos, pero también habemos políticos o activistas políticos jóvenes que estamos tratando de hacer las cosas bien y nosotros no combatimos por un, al menos desde mi punto, yo no combato por un espacio de poder. Yo creo que la nueva política que se está generando en Ecuador es una política en base que busca que se dé libertad de expresión, que se respeten los derechos humanos, que haya disidencia sin persecución desde el poder. Sí. Y yo creo que esto ha afectado enormemente al gobierno en las elecciones seccionales del 2014, porque ellos están cayendo en las mismas prácticas de presión y de corrupción, que han habido muchos casos que no han sido sancionados, como es el caso del primo del presidente, el Pedro Delgado,
y otros tantos, Ceballos, como el caso de Dussac y varios otros. Entonces, el gobierno se está desgastando, igual que la oposición lo hizo antes. Quiero tener también unos minutos para preguntarle en Boston, Estados Unidos, a Ignacio Bowling, ¿qué piensa de lo que está pasando con el oficialismo ecuatoriano tras estas últimas elecciones? ¿Está desgastado o cree usted que, como lo están planteando ya algunos diputados oficialistas, el presidente Correa podría aspirar incluso a una nueva reelección, para lo cual habría que también modificar la Constitución? Bien, yo como dándole la derecha al congresista, no soy especialista en política ecuatoriana. Sí soy experto en derechos humanos, trabajo defendiendo temas de derechos humanos, trabajo defendiendo la libertad de expresión, tanto si la atacan en países cuyos gobiernos se consideran de izquierda o de derecha. A mí me da lo mismo. Si alguien ataca la libertad de expresión por la derecha, yo voy a estar defendiendo a ese periodista. Si alguien la ataca por izquierda, voy a estar defendiendo a ese periodista. Yendo a tu pregunta, creo que si Correa quiere reformar de vuelta la Constitución para tener otra reelección, va a estar cometiendo un gravísimo error. La política democrática requiere alternancia en el poder, requiere cambio de gente. Yo creo que hay varias medidas para ver cuándo un país mejora su calidad democrática. Una es la transparencia. O sea, a mí no me convence ni un poco que un gobierno diga que actúa en beneficio del pueblo y a la vez es un gobierno que no tiene una ley de transparencia, es un gobierno que maneja la justicia, es un gobierno que oprime la disidencia. Primer punto. Sí. Segundo punto, si un gobierno se quiere eternizar, si un gobernante se quiere eternizar, eso siempre termina desgastando la democracia. La democracia necesita alternancia. Por lo tanto, yo veo con malos ojos si Correa... Y eso termina, cierro en este punto, los gobiernos largos en los que siempre está la misma persona en el poder terminan en crisis. Y lo vemos en Chávez, lo vemos ahora en Maduro, que es una continuación de Chávez, lo vemos en lo que está pasando en Argentina en este momento. No quiero ni mencionar Cuba, porque ya, o sea, un país que no tiene ningún tipo de libertad, no tiene ningún tipo de progreso económico. Sí, tengo que despedir ya el programa, desafortunadamente no tengo más tiempo, pero quiero agradecerle mucho en Boston, en Estados Unidos, a Ignacio Bowling por habernos acompañado, también en nuestros estudios en Quito, Alejandra Ceballos, estudiante de Derecho, y también aquí en nuestros estudios de NTN 24 a Patricio Zambrano, diputado por el Partido Socialista. Muy amable. Jason, solo una pregunta que quisiera hacerle a mi contertulio en Boston. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en Ecuador? No me ha contestado todavía. Ah, perdón, estuve el año pasado. Así. Pues a todos nuestros televidentes los invito a que continúen también el debate en redes sociales. Pueden seguir enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @NTN24, también @SegurizatiNTN24, @JasonCalderón y @LaNocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.